Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini. Han terminado los partidos de la jornada en la Liga Española y voy a hablaros de dos partidos que creo que han sido los más importantes, aunque ese partido del Valencia, que no lo he podido ver, lógicamente, todavía, contra el Getafe, ha tenido que ser tremendo por el resultado. Pero voy a hablaros de los dos partidos principales, que son el Mallorca Atlético de Madrid y, sobre todo, el Real Madrid Osasuna, que acaba de terminar hace un momentito con esa victoria del Madrid por 2-0 ante Osasuna. Una victoria clara, una victoria cómoda, y una victoria forjada con los brasileños. Voy a ser un poco breve en este vídeo, no me voy a enrollar demasiado. Ha sido un partido con muchas rotaciones, tanto del Madrid como de Osasuna. Ya sabéis que no ha jugado ni Hazard, ni Bale, ni Benzema, ni Carvajal. Marcelo estaba lesionado en cualquier caso, Mendy también lesionado. Tiene que jugar Nacho lateral izquierdo, pero bueno, ha dejado fuera a Modric. Bueno, muchos jugadores que se han quedado fuera de los habituales en el Real Madrid, con muchas rotaciones. Courtois tampoco ha jugado. Pero quiero destacar tres cosas, cuatro cosas. La primera, que Toni Kroos está poniendo en buena forma, y eso es fundamental para el Madrid, que Toni Kroos empiece a jugar a un buen nivel. Toni Kroos ha jugado un partido bastante cómodo, también hay que decirlo, pero Toni Kroos empieza a distribuir muy bien la pelota y a moverse, a aparecer por muchas más zonas. Ya no es el Toni Kroos tan estático en muchos momentos de la temporada pasada, y es un Toni Kroos bastante mejorado, y eso para el Madrid es fundamental. Cuando vuelva, si es que vuelve el mejor Modric, que eso también está por ver, por supuesto. Segundo detalle importante para mí es cómo ha jugado Casemiro. Casemiro es fundamental en el Madrid. Casemiro lo ha vuelto a demostrar hoy Zidane. Mucha rotación, pero Casemiro es titular indiscutible, porque Casemiro es el jugador que equilibra el equipo y es el jugador que al final hace mejor a los demás desde ese pivote posicional. Hace que pueda liberarse más Kroos, que pueda liberarse mucho más Luka Modric, y francamente, tanto Kroos como Modric han demostrado que ellos no quieren jugar de pivote. Pueden hacerlo, pero ninguno de los dos son medio centro, porque se les infrautiliza ahí. En ese sentido ha estado muy bien Casemiro, ha sido clave una vez más, como en muchos partidos. Bueno, Valverde, yo creo que el medio campo ha sido el que menos ha aportado, francamente. Y hay que hablar de los tres. No me ha gustado Jovic, por cierto. No me ha gustado Jovic. Me gusta mucho Jovic, pero no me gusta Jovic jugando como único punta. Ha marcado un gol que por centímetros el VAR se lo ha anulado. Pero a mí Jovic creo que si rinde en el Madrid va a tener que rendir jugando con un delantero centro al lado, que es Benzema. Yo vuelvo a decir lo mismo como hacía en el Eintracht de Frankfurt con Haller. Y luego hay que hablar de los tres brasileños. Ya he hablado de Casemiro, de los otros tres brasileños. Primero, de Militao. Se va a hablar mucho, seguramente, de este partido, de los dos brasileños que han marcado los goles, y es lógico que así sea, pero ojo al partido que ha hecho Militao. Militao es un central que seguramente con la pelota no es una maravilla, eso es cierto, pero que es rapidísimo al espacio. A la hora de correr hacia atrás, con espacio por detrás, es rapidísimo. Lo he demostrado varias veces. Y un equipo grande como el Madrid, que va a tener que llevar la iniciativa permanentemente en muchos partidos y va a tener que adelantar la defensa para presionar, porque lo va a tener que hacer, porque es la forma de hacerlo realmente, de mejorar bastante el equipo desde el punto de vista colectivo, es fundamental tener un central rápido. Y es un central rapidísimo Militao. También lo es Varane, ¿eh? Yo creo que el Madrid ahí ha sabido fichar un jugador capaz de reemplazar a Varane por la velocidad. Y Militao lo ha vuelto a demostrar. A mí me parece que ha hecho un partidazo. Ha hecho un auténtico partidazo Militao. Yo creo mucho en Militao desde que le vi jugar en el Sao Paulo de lateral o de central. Ya rápidamente vi la velocidad y al final yo creo que Militao, cuando se adapte un poquito más, va a ser un central muy importante en el Real Madrid. Lo digo convencido, ¿eh? Y luego hay que hablar de los otros dos brasileños, lógicamente. Vinicius, que no le estaban saliendo las cosas, eso es verdad, no le estaban saliendo las cosas, pero permanentemente la pide, intenta jugadas una y otra, no hacía goles, pero intentaba jugadas. Un jugador que nunca se ha escondido con la edad que tiene, tiene muchísimo mérito, y era muy injusto recibir alguna que otra pitada del Bernabéu por un jugador tan joven que lo intenta todo y que verdaderamente me parece que se estaba haciendo algo injusto con él. Hace un golazo, rompe a llorar con ese primer gol, que vamos a ver si le libera, porque es un jugador que tiene que aportar mucho al Madrid. Y luego Rodrigo. Rodrigo es un futbolista distinto a Vinicius, más para jugar seguramente como segundo punta, pero sin tanto desborde, realmente. Seguramente para jugar un poquito más cerquita del borde del área, pero en posiciones más centradas, pero ha hecho un golazo. Ha sido debutar, controlar esa pelota y hacer ese golazo que, bueno, ha liberado al Madrid en un momento en el que, bueno, el partido estaba 1-0 y, lógicamente, aunque Osasuna no llegaba con peligro, porque no llegaba con peligro, pero siempre el partido se le podía complicar al Madrid. Bueno, victoria cómoda, victoria balsámica, victoria en la que el Madrid ha podido reservar jugadores y victoria que nos deja a un gran Militao, la importancia de Casemiro, a un buen Kroos recuperándose y el gol de los dos brasileños jóvenes que tienen que ser, en cierto modo, el futuro de muchos partidos del Madrid. El Atlético de Madrid ganó 0-2 en Mallorca, en un partido que en la primera parte jugó muy bien y en la segunda se le complicó mucho.
porque creo que el Mallorca se le echó encima en la segunda parte y estuvo cerca de empatar, sobre todo con esa jugada de Kubo y ese balón que ha sacado Black con el palo con bastante suerte. Pero bueno, muy rápido el Atlético, tres cosas importantes, tres conceptos importantes. Primero, creo que no están bien ni Saúl ni Coque están bien, y eso me parece a mí que el Atlético es algo que tiene que mejorar claramente el Cholo, y para ello tiene que jugar Tomás. Hoy ha jugado Tomás y Tomás ha estado bien en el primer tiempo fundamentalmente, y Tomás yo creo que es un jugador que tal y como están Saúl y Coque tiene que dar un paso adelante y ser titular. Yo casi diría que indiscutible. Eso me parece a mí que tiene que ser así. Segundo detalle, Joao Félix, jugando por detrás de Diego Costa, que ha marcado por fin un gol en un partido oficial después de bastantes meses. Me ha gustado Joao Félix, ha hecho un gol con un poquito de suerte, pero me ha gustado. Es un futbolista que además, si son capaces de encontrar en los compañeros, se mueve muy bien y cose bastante el juego de ataque. Yo decía el otro día, y lo mantengo, que tiene que tener más continuidad en el juego. Hoy me ha gustado más que, por ejemplo, en el partido contra el Celta, Joao Félix. Y luego quiero decir otra cosa más, y es que estoy convencido, lo he dicho en la transmisión, he discutido por WhatsApp con mi gran amigo Manolo Lama, él dice que no, yo digo que sí, que Felipe y Jiménez tienen que acabar siendo los centrales titulares del Atlético de Madrid. A mí Jiménez me parece buenísimo, y es que Felipe me parece un fenómeno como central. Me parece que tiene velocidad, que sabe colocarse, me parece impresionante. Por momentos el recital que ha dado de defensa central, de colocación, de velocidad en corto. A mí me parece que Savic, que ha empezado la temporada bien, porque ha empezado la temporada bien, me parece que al final tiene que ceder el sitio a Felipe. Yo creo que al final, no sé si va a pasar el sábado del Clásico, seguramente el Cholo va a esperar un poquito más, pero yo creo que al final está destinado el centro de la defensa del Atlético de Madrid a ser el centro de la defensa Felipe Jiménez. No sé cómo lo veis. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, y también me gustaría saber la opinión, porque quiero saber lo que vais pensando ya del Clásico. Ahí estaremos comentando el partido en Movistar el próximo sábado, con una previa larga que haremos además Carlos, Michael y yo comentaremos ese partido en Movistar, ese Clásico, ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, que va a ser apasionante. ¿Qué pensáis ahora mismo? Todavía quedan bastantes horas para el partido, bastantes días, pero ¿qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues ha sido este vídeo en el que quería analizar sobre todo el Real Madrid 2, Osasuna 0, y el Mallorca 0, Atlético de Madrid 2, con algunos conceptos, para mí bastante claves, de lo que ha sido el Madrid, que no se va a parecer nada, lógicamente, a lo que veamos el sábado por la alineación, y lo que es el Atlético, hacia dónde está el Atlético, al que no termino de ver del todo bien, francamente. No lo termino de ver del todo bien, como os he comentado. Esto es Mundo Maldini, un abrazo, chao, 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 chao.